When we talk about psychology, we often conjure images of intricate studies, therapy sessions, and the depths of the human mind. We think about emotions, behaviors, and the complexities that make us uniquely human. But as we delve into the labyrinth of the psyche, we realize that there is another realm where psychology unfolds its captivating narrative the world of cinema. As we navigate this cinematic landscape, we're going to uncover why understanding the language of film is crucial in decoding the mysteries of the human experience. Cinema, with its ability to reflect and amplify our emotions, serves as a mirror to our inner worlds, offering insights that textbooks and therapy sessions might not capture. It is a psychological journey that invites us to explore the recesses of our mind and connect with the shared human narrative. Our guest today is Ruben Bonilla, an Hispanic entrepreneur, communicator, and filmmaker with more than forty years of experience in leadership in the communications, media, and generation of valuable content industry. Mr. Bonilla is also the founder and director of Pyra School, an educational organization consistent with the fourth industrial revolution, where academic content is developed for children using science, art, and technology, focused on the being before the know. Over the years, Mr. Bonilla has led the productions of 100 hours of his own and third party content, such as Vida Dura from the Christian Broadcasting Network USA, and among others. Mr. Bonilla has hosted over 1,353 episodes of television programs, interviewing global technology, management, and business leaders, such as Microsoft, Intel, and personalities such as Craig Barrett, CEO of Intel Corporation. Today, Está aquí para explicar y cómo la psicología juega un papel importante en sus producciones y en su Hola Rubén, ¿cómo estás? Eh, Querido Alejandro. Eh, gracias por, 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 por estar hoy con nosotros. Este, quisiera que me cuentes un poquito, eh, en pocas palabras, qué es lo que haces, cómo empezaste, por qué, por qué lo haces y qué es lo que más te gusta de tu trabajo. A ver, yo tengo 61 años al 2023 y nací el año 62. En realidad hago todos los días de mi vida lo mismo que hice desde que tengo 7, 8, 9, 10 años de edad, es jugar. Eh, nunca en mi vida he trabajado, si, si soy un mal ejemplo para la juventud lo seré porque yo no creo en el trabajo, lo siento. <laughs> claro, claro. Eh, ¿Qué <laughs> hago? Me gusta contar historias, me gusta narrar historias, me gusta que la gente llore, que la gente ríe, que la gente siente emociones. Por alguna razón, dentro de mí hay una necesidad de querer hacer que la gente, eh, digamos, se conecte emocionalmente al mensaje que yo quiero dar. Mm -hmm. Comencé a los ocho años porque en la ciudad donde nací. Eh, iba a algunos espectáculos de teatro, algunos espectáculos populares, y veía cómo el maestro de ceremonias hacía que la gente aplaudiera, y me daba cuenta de la intención y la inflexión de voz que le, le ponía para que sí. entrara la fanfarria, y yo volvía a la casa a ocho años y empezaba a jugar hacia mis parlantes de cajas y lo que fuera y jugaba. Hasta que por primera vez en mi vida, creo que fue a los 11 o 12 años, tuve una primera grabadora de audio de cassettes y eso fue lo más grande de mi vida, ¿no? En la casa la compraron y yo me apropié inmediatamente de la grabadora y empecé a grabar este, primero cosas con mi voz, con, con un tocadiscos y un tornamesas, pero... Mm, al paso del poco tiempo me di cuenta de que era insuficiente porque necesitaba mezclar una mejor calidad de sonido y yo no entendía por qué lo hacía, pero mi cerebro decía de que tenía que haber una mejor eh, señal de sonido. Ahora sé que se llama fidelidad, corte de frecuencias, pero en ese tiempo era un niño que no sabía y en esa búsqueda este, leía manuales porque no existía internet, era todo por escrito, hasta que descubrí un diagramita de cómo fabricar un, un mezclador de sonido. Y me aventuré a hacer con diagramas y, y tarjetitas de sonido, hacer un mezclador donde recibía de la señal del tocadiscos y la señal del micrófono de la misma grabadora del, que tenía. Había cortado los cables y puse mi primer estudio de grabación. 11, 12 años, y entonces ponía, me ponía a grabar poemas que me gustaban muchísimo. ¿no? Wow. Eh, era muchacho joven y regalaba los cassettes a, a los 14, 15 años ya a, a, a las chicas del barrio y lo que fuera, y entonces les encantaba que pudiera grabarles ¿no? y sacaba voz gruesa. ¿no? Yo tenía a los 11 años una voz muy delgadita, pero me, me importaba tener una voz más gruesa para poder impresionar ¿no? y cosas así por el estilo. <laughs> Eh, fue en la parroquia de, del barrio en la parroquia católica a los 12 años sí, porque estaba en segunda secundaria que participaba en la parroquia donde estaban todos los jóvenes y veía que proyectaban con slides y me parecía más aburrido que que cuidar a alguien este, los slides, en ese tiempo había que un slide y una narración y alguien leía ¿no? Y era insufrible totalmente, entonces pensé cómo hacer. Y en esa época este se había proyectado eh, los diez mandamientos en mi ciudad. Y eh, la música del exo tu, 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 me, me pareció impresionante. Claro. Entonces dije voy a hacer con dos proyectores, hacer que salga una imagen mientras voy cambiando la otra. Y tapaba con la mano el proyector y había grabado con mi voz toda la narración con un efecto de reverb y todo eso. Y al final de la, de la, de la proyección en, en la parroquia, los chicos, las chicas y todos aplaudieron, ¿no? Felices, ¿no? Y esa fue mi ópera prima. Entonces yo sentí una satisfacción grande de haber manipulado emociones en ese momento. Claro. Eh, mm -hmm. Terminé los 16 años y dije, ¿y ahora qué hago? Todos mis compañeros, yo no sabía lo que estaba haciendo, sinceramente, yo jugaba, otra vez digo, ¿no? yo jugaba los ¿no? 16 años. Y mis eh, compañeros decían, no, yo voy a ser médico, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser este, eh, eh, profesional en, en geología, qué sé yo. Yo decía, yo quiero hacer, no sabía si era cine o televisión, a mí me, me encantaba estar delante de cámara, detrás de cámara, al costado de la cámara. No, no había ni siquiera televisión en mi, en mi ciudad. Yo decía, yo quiero hacer algo de eso, ¿no? Claro, algo que genere emociones. Algo, que, algo de que comunique, y este, ese año conocí al Señor, el primero de abril de 1978, a los 16 años, 15 años, porque el día siguiente de mi cumpleaños, entonces entre 15 y 16 años, y en la iglesia donde me convertí, asistía, esa noche el pastor dijo: No, bueno, necesitamos voluntarios que nos ayuden a hacer los programas de radio. ¡Qué cosa! Doble premio, ¿no? O sea, este, yo pensé que me iban a ganar, y no había nadie más que yo que había levantado la mano. A partir de ese día y yo me hice dueño a través de la cabina de radio que estaba en, estaban estaban haciéndose, ¿no? Habían comprado una grabadora de carrete, ¿no? Había una consolita chiquitita, un tornamesa, ¿no? Yo me puse desde ese día a fabricar la, este, la cabina y los cableados, etc. Y me iba de la cabina a las 3, 4 de la mañana. A mi casa 16 años este porque me pasaba horas de horas tratando de hacer un drama y porque eh, no quería hacer un programa de radio tradicional de, de, de lectura, sino hacía eh, dramatizaciones, porque llamaba a los hermanos de la iglesia, ¿no? decía o tú eres tal, tú eres tal, escribía mi libretito así y jugaba, este y grababa y le ponía música y entonces hicimos el primer programa de radio que se llamaba En el principio Dios y bueno, para la transmisión es otra historia, ¿no? Este, la emisora, a, para llegar a la emisora no había enlaces de microondas, nada, entonces, así que con un cable, durante 10 cuadras cableamos por las calles de mi ciudad hasta llegar a la emisora, hasta la consola, con un plug y enchufábamos ahí el, 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 este, la señal que emanábamos desde nuestra cabinita. Bueno, y así fue. Ese no. año comencé, eh, eh, se abrió una escuela de comunicaciones cerca a donde vivía y ahí me matriculé. Empecé a practicar en un canal de televisión y mi vida fue desde ese momento. Ya empecé a. Ya entendía lo que sabía, ya sabía lo que quería y, y jugaba todos los días con eso. ¡Wow! ¡Qué bueno! Me casé, bueno, me casé. Me vine a Lima a los 23, 24 años, hice la primera serie y bueno, y sigo jugando lo mismo, intentando, sufriendo y, y haciendo lo mismo todos los días. Y me pareció muy interesante lo que dijiste sí. en lo de los. Sentimientos, Me, porque dijiste que querías como que expresar sentimientos hacia otras personas a través de tu trabajo, ¿no? Y entonces ahora te pregunto, ¿cómo crees que tú aplicas estas emociones o cómo crees que tú puedas aplicar estas emociones en, en, en lo audiovisual? ¿Cómo es lo, cómo, qué, ¿Qué herramientas usas? ¿Cómo usas esto? Bueno, eh... hace unos días estaba estudiando que es el al algoritmo en YouTube que te dice que te posiciona, ¿no? Y llegué a la conclusión que el algoritmo no es más que un conocimiento profundo de la psiquis humana, porque lo que te recomienda Internet o te le recomienda YouTube es lo que la gente consume, lo que la gente quiere ver, uh -huh. y los hombres, los humanos, a diferencia de las máquinas, uh, no nos movemos por la razón. La bolsa de valores no, no se mueve por lógica, a veces tiene un rumor. Hace unos días el, el presidente Milley fue electo presidente en la Argentina y, la, y la, las acciones de los empresarios argentinos en la bolsa de Nueva York acaban de subir. <laughs> no hay nada escrito, es solamente percepción, intuición que va a mejorar, que va a cambiar, por lo menos la tentación. Uno cuando se enamora no se enamora por una lógica racional de que ha encontrado el producto mínimo viable de esposa, sino de que hay algo ilógico en el enamoramiento y uno se enamora y siente pasión. No es amor, siente pasión y está con una pasión ese es el lado yo, llamo, yo bueno le llamamos el lado límbico del, del humano el lado primitivo el lado animal el lado este, reptiliano de todos los humanos y si yo quiero lograr algo en una persona tengo que conectar no con la razón sino con el lado más primitivo del individuo es de su lado reptiliano yo tengo que emocionarlo capturar sus emociones y después capturo su razón y después capturo su bolsillo si quiero digamos este que genere una compra o algo así pero ah. eh, hay que capturar el corazón de las personas no es el, el, el lado primitivo y hay dos eh, efectos no este que es el tanus y el eros que lo que mueve a la humanidad desde el principio de la creación cuando me dicen que Caín mató a Abel no fue una escena muy lógica fue una escena animal primitiva de un garrotazo que murió el hermano desde Génesis tenemos el rastro de la sangre que hace de que sea el comportamiento natural del hombre caído, que hace de que se comporte de tal manera. Entonces yo entiendo la naturaleza del de hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual para yo poder enganchar y comunicar a través de estas experiencias. Claro, ok. Muy interesante lo que me has comentado. Y ahora hablando de, de esto, de las emociones y hablando más en el, en, el lado, en el lado psicológico del ser humano, en tu trabajo que es la producción de películas, ¿cómo tú consideras que los aspectos psicológicos de los personajes impactan en la narrativa y en la conexión emocional con la, con la audiencia a la que te diriges? Eh, partiendo del guión, uh -huh. nunca eh, me preocupo tanto del texto sino de la comunicación de adentro hacia afuera. Eh, cuando dirigimos actores lo que tratamos es de que sea de adentro hacia afuera. No sé cómo explicarlo, pero cuando un actor es muy memorista, muy técnico y sabe muy bien su papel, no me llega a convencer y no lo siento sincero y honesto yo prefiero okay. tratar de sacar el personaje de dentro y entonces para ello tengo que crear un personaje no una buena lectura es leer este la construcción de un personaje de Stanislavski de Nicolás Stanislavski es un muy buen libro que te habla de cómo construir el personaje no y el personaje eh, si yo voy a ser por ejemplo en este momento un digamos un narcotraficante <coughs> Okay. Digamos de que en este momento voy a encarnar un narcotraficante. Tengo que tener un pasado. En el personaje estoy hablando. ¿no? Okay. En mi pasado, en el personaje, tiene que haber nacido en una ciudad. He tenido que tener una infancia dura, complicada. He tenido que luchar y haber vencido. De, de, entonces, mi, mi frialdad de poder actuar y la hipocresía de poder actuar tiene que estar en mi interior y no necesariamente en una actuación técnica. No, entonces yo puedo sonreír, pero hacer también totalmente maquiavélico como para hacer de que tú puedas desangrarte lentamente y yo poder sonreír mientras estás perdiendo sangre minuto a minuto. Claro. Wow. Entonces es un trabajo muy interno, muy profundo, muy intenso, agota bastante, es muy agotador. Y hay una cosa que hay que tener mucho cuidado de salir del personaje, ¿no? Entras al personaje, sales del personaje. O sea, antes de crear tu personaje tienes que tener la, la puerta de salida del personaje. Como experiencia hace muchos años atrás eh, creé, eh, empecé a crear un personaje, ¿no? Y ese personaje que yo lo estaba creando para escribir una historia me capturó. Y me empecé a deprimir. Y yo no wow. sabía qué me estaba pasando. De, 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 me fal, era joven y me faltaba experiencia, pero me pasaba algo. Y me estaba deprimiendo. Yo no sabía, ¿no? Pero el personaje iba creciendo y la obra de arte iba floreciendo. Iba componiendo canciones. Las canciones salían, pero maravillosas. La gente lloraba. Y yo me estaba deprimiendo, ¿no? Ya. Yeah. Y alguien me mira y me dice, oye, no eres tú, ¿no? Me di cuenta y salí del personaje en un segundo. Claro, o sea, me había atrapado el personaje, entonces hay que tener cuidado de que el personaje no te atrape, la historia no te atrape, ¿no? O sea, tú tienes que vivirla, estar en ella, pero también... Antes de construirla, saber cuál va a ser tu puerta de acceso. O sea, a, a algo objetivo, ¿no? O sea, llegar a un punto y ver y eso es un letrerito, algo que te recuerde que tú estás en un personaje y tengas que salir. Porque si no. Bueno, esa es un, una técnica que hay profunda, hay mucha discusión al respecto uh -huh. para discutirlo. Pero es lindo, o sea, es una, una cosa de las que me emociona y ese sí. es mi trabajo más emocionante, ¿no? O sea, comunicar emociones. Claro, comunicar emociones a través de los mismos personajes, pero a la vez. De todo, de todo, de cada detalle. O sea, tú no, o sea un silencio, un sonido, una subfrecuencia, un, un, eh, un, qué sé yo, ¿no? Un color, un flash, lo que fuera, ¿no? Este, a, 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 eh, ya no es solamente el personaje, sino es cómo ah, haces es. la masa como panadero, o sea, tu producto final. No es solamente el personaje, el personaje es una parte importante, pero es la historia, la música, la iluminación, quiero decir la fotografía, uh -huh. cada detalle que te lleva a comunicar, ¿no? Uh -huh. Y ahora hablando uh, fuera del personaje, como me estás comentando que es cada detalle, el ambiente, la historia, la, la narrativa, el background, ¿no? De, de, de cada uno, de cada historia, ¿cómo tú crees que el color, la composición de estos alteran también a, a la vista? Porque, por ejemplo, los colores azules los podemos, uh, los podemos relacionar con colores más depresivos, los amarillos rojos, los podemos, los podemos re relacionar con colores más vívidos, más alegres. ¿Cómo crees que esto afecta en, en la producción audiovisual? Definitivamente eh, el color grading eh, o el, el, el etalonaje en español eh, se tiene que planear desde el inicio, ¿no? Cuando tú haces una producción, un rodaje. Tú tienes que discutir con tu director de fotografía y con tu postproductor cuál es el concepto que quieres manejar, ¿no? Eh, he estado en algunos rodajes donde se han tenido que, desde el principio, saber qué se quiere decir, qué queremos hacer que se sienta. Y es muy importante, entonces, en ese momento, el DP, el postproductor, el concepto que vayan a manejar, ¿no? Gracias a Dios tengo en mi equipo a un DP y es a su vez un postproductor que tiene bien claro el concepto de color gradient, entonces yo confío plenamente, ¿no? Eh, él me dice, cuando tiene que hacer una colorización de una secuencia o algo, o de, una, de, un, de un corto, un largo, lo que fuera, me dice, el 80% de mi tiempo me paso analizando qué color voy a usar o qué detalle voy a usar, ¿no? Y el 20% ejecutando lo que decido. Entonces es, pasa mucho tiempo pensando cómo va a trabajar el color, ¿no? Yo he llegado a un punto de que ya no me preocupo de eso porque lo delego a alguien que quiera, que, que, que de alguna manera estamos. Es un trabajo de equipo, o sea, tú tienes que tener un equipo de gente que puedas confiar plenamente, ¿no? No significa que lo abandonas, sino de que es alguien que sabe más que tú en determinadas áreas. En determinados aspectos. Y ahora, regresando un poco más a lo audiovisual, en, en el staff, en el, en el equipo que tienes, eh, yo me imagino que hay. Momentos de estrés durante la filmación, ¿no? ¿Cómo manejas tú esto o, en lo psicológico? ¿Cómo tú manejas para que los actores, para que los, las personas que están atrás de la cámara no se sientan tan estresadas y puedan estar relajados durante la filmación? Una de las grandes preguntas que haces es este cómo manejar el equipo, ¿no? Ah, el estrés, eh, o sea, eh, el hecho de trabajar con emociones, porque todos trabajan con emociones, el camarógrafo, el iluminador, si tú te das cuenta, todo el equipo son artistas. No, o sea, el artista de las luces que te pintan una sombrita acá, un degradé, ¿no? Y, y, y está enamorado de la luz. No, mira qué bonito le queda, ¿no? Ese brillito que brilla ahí, ¿no? Es un artista el, el iluminador, el fotógrafo, ¿no? Claro. El sonidista, ¿no? O sea, eh, está, eh, trabaja con el corazón, con sus emociones, ¿no? El artista ni que se diga, ¿no? El director, ¿no? Entonces es como una jauría de emociones, este, en un plató, en un, en un set, todos juntos, ¿no? Uh -huh. eh, lo que tú tienes que hacer ahí es eh, número uno tener un plan de rodaje tan bien hecho pero tan bien hecho pero tan bien hecho que tú puedas controlar casi todo si tú te desordenas van a empezar a generarse complicaciones. Claro. Pero si tú dices, no, 8 y 5, 8 y 20, 8 y 45, 9, 9 y 22, 9 y 24, y seguir al pie de la letra tu plan, eh, normalmente se termina bien cansado, pero se termina bien, ¿no? Entonces el, el planeamiento es muy importante para evitar la fatiga y el estrés. Y saber en qué momento también sueltas y saber en qué momento, este... No sueltas este, las riendas, ¿no? Cuando todos están concentrados es un silencio sepulcral. Por ejemplo, si voy a grabar una escena de drama y una de las actrices o actores va a llorar, todos saben que tienen que estar mutis. Ni siquiera se mueven, ni siquiera respiran. Todos han apagado el celular y están, ¿no? Entonces, incluso le das tiempo al actor para que se concentre 10 minutos y la cámara está rodando, ¿no? O sea, está rodando, ni siquiera yo hablo, ni siquiera, Entonces está ahí y el actor dice, hace un gesto que ya está listo. Entonces empieza el rodaje, pero mm -hmm. ya la cámara está grabando hace, hace bueno, todo el tiempo. Entonces, es, pero eso es un manejo de planeamiento y por otro lado de liderazgo. Todo equipo de, de, de producción, de cine, de televisión, tiene que tener liderazgo. ¿Y qué es el liderazgo? El liderazgo es saber influir en las personas, convidar emociones, ¿no? motivar este, acciones, ¿no? infectar corazones. Y yo no soy muy bueno en, en infectar emociones, entonces a veces cuando tengo eh, grabaciones muy... Muy grandes o complicadas. contrata una persona, especialmente que es otro actor viejo, que va a, 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 a tener una esponja de sacar emociones, no de ponerle la nota del humor. Simplemente está como un asistente, pero me está ayudando a suavizar y a bajar la presión. Es como la olla de presión que tiene una, un pitillo que, que está a punto de explotar y él va haciendo bromas. Es un tipo muy inteligente, extremadamente inteligente. ¿no? Y que sabe manejar eso y lo maneja muy bien, ¿no? Entonces, sí, es una muy buena preocupación que me estás haciendo y que la estás poniendo, porque si no terminan peleándose, rompiéndose los platos, claro. hablando de la mamá y todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. Y ahora, regresando a la parte de la grabación y los temas que muchas veces se pueden tocar en, en los proyectos audiovisuales, ¿cómo tú abordas estos temas, digamos, sensibles que pueden ser hasta. Pueden generar debate en la audiencia, ¿no? Eh, como el tema de pol temas políticos, tema del aborto. ¿Cómo, tú, cómo consideras la responsabilidad ética al, rep al representar ciertos temas en pantalla? ¿O... Sí, definitivamente. Eh, como comunicador, hay cosas difíciles de trabajar. Uno es política, uh -huh. otro es eh, en religión y otro es deporte. Wow. Este deporte, deporte, ¿eh? deporte, o sea, sí, un hombre de la uno, o sea, si le dice que se pueden sacar la madre, pegarse un uno de la uyo o sea, no sé, en Estados Unidos hay dos, dos, dos equipos, ¿no? no, no, no conviven, ¿no? Claro. Entonces, este evita evita hablar de deporte, religión y, y política, ¿no? Pero todos tenemos una postura política, una postura religiosa o espiritual y una postura este, deportiva y entonces hay que o asumirlo o no asumirlo. ¿no? En mi caso como, como productor, eh, desde joven, eh, tuve bien clara mi posición cristiana, mi posición... Eh, de comunicador, y que toda mi vida, eh, yo diría el 95% de mis producciones han sido con un mensaje de, espiritual que va contra el, la, la corriente del mundo y hay que a, hacerlo eh, y hay que hacerlo inteligentemente, estratégicamente, ¿no? Así. Mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Okay. <laughs> eh, eh, este, tu mensaje tiene que ser irrefutable. ¿Y cómo yo llego a ser irrefutable de esta manera? Mira, si yo quiero hablar de la salvación en Jesucristo, uh -huh. por ejemplo, eh, yo lo... Yo agarro un testimonio. Yo no digo tú tienes que convertirte en que tú eres un cochino pecador y un vil pecador. De hecho, ya estoy generando una gran resistencia y ni siquiera me van a dar chance para escucharme la segunda parte. Entonces claro. sería tonto decirlo eso al inicio, ¿no? Tú te acuerdas de Jesús y la mujer samaritana que le dijo, que, bueno, judíos y samaritanos eran como, como republicanos y demócratas o como lo que quieras. ¿sí? Eran este. No, no podían convivir, ¿no? Y ahí está Jesús y la mujer samaritana y, y los judíos daban la vuelta y no cruzaban Samaria Pero a Jesús se le ocurre cruzar por Samaria Y ver a la mujer que era una pecadora Y no le dijo cinco mareos has tenido Le dijo, dame de beber y, y lo primero que hizo fue llamar su atención ¿What? ¿Qué? Tú, siendo judío, a mí me... Que exijo una explicación. O sea, eso fue, me imagino, la mujer. ¿no? O sea, aquí está, tú a mí, yo, yo, a ti, si ¿sí puedes darme de beber. Pero, y empezó el diálogo. Entonces establece un punto de comunicación. Entonces, eso yo le llamo la fórmula AIDA: atención, interés, deseo, acción, satisfacción. AIDA. AIDA. ¿no? Atención, interés, deseo, acción, satisfacción. Llamo la atención. Entonces, cuando yo narro una historia, tengo que llamar su atención, generar un interés, Provocar un deseo, eh, ¿no? eh, generar una acción y finalmente una satisfacción. Entonces, por ejemplo, para eh, hablar de salvación, agarrar una persona contando su testimonio y haciendo que la gente se identifique con las cosas comunes. De ahí viene la palabra comunicación, comunes, de latín comunis, comun, com, algo común. Al, entonces se establecen elementos comunes entre el emisor y el receptor que empiezan a que, puede, que podamos compartir. Pues este, esta persona tiene sentimientos, enamorado, lo que fuera. Entonces habla su vida y empieza a decir: no, A mí me pasó. Y yo un día entonces conocí a Jesús. Y Jesús cambió mi vida. Entonces es irrefutable. No, está, no, estoy, no te estoy hablando a ti, sino él está hablando en primera persona. ¿no? Uh -huh. Entonces la, la otra persona dice: Yo quisiera tener lo que ese hombre tiene. Claro y entonces clic se hizo el match entonces, esa es la forma de cómo tienes que comunicar en algunos puntos que tú no quieres no no es que tú vas a salir a condenar o ser muy científico no no que no sé qué no 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 o si si quieres hablar sobre el aborto buscas una persona que una una persona que, que tuvo un problema y empieza a contar yo me enamoré no tuve un romance lindo y y, y vas haciendo algo común que la gente se va identificando no claro. pero un día un día decidí. Un día decidí. Terminar con la vida de mi bebé. Y yo no me lo puedo perdonar. Estás comunicando algo. Claro. Estás haciendo una relación con el, la audiencia. Y emocional. Claro. Exacto. Y tienes que hacerle llorar a tu entrevistado. O sea, yo soy experto haciendo llorar. Así que. <laughs> Puedo hacer reír, llorar, ¿no? Pues mi, mi chamba, ¿no? o sea, o mi, mi entretenimiento, ¿no? Así que no me es difícil hacer llorar a una persona. Guau. ¿no? Wow. Y ahora, en, ahora en la edición y en la postproducción, a la hora de elegir eh, escenas, a la hora de, de querer unir el proyecto completo, ¿cómo consideras la psicología del tiempo y el ritmo, no? Para mantener la atención del espectador, porque muchas veces... Eh, ahora con lo del TikTok, con los, los reels de Instagram, la gente ya no quiere ver videos más de 20 15 segundos. Yo, yo, yo creo de que cada... Yo creo que no ha cambiado nada desde toda la historia. Te, y te digo por qué. Porque eh, a eso nosotros llamamos público objetivo, ¿no? Hay público objetivo de, de panquequitos, hay públicos objetivos de platos de fondo, hay público objetivo de, de todo, ¿no? Entonces yo creo que por ejemplo este, YouTube me permite hacer una cosa más larga y en TikTok hago un resumen en, en otro formato y que eso lo, lo enlazo a Instagram, a YouTube, a Facebook. Pero antes de eso yo quiero saber qué quiero decir a quién. Uh -huh. o sea, esta, yo siempre me pregunto ¿no qué es lo que quiero decir a quién? Y el quién es mi público objetivo, ¿no? Si voy a hacer este, por ejemplo mañana tengo que hacer una, unas cosas para jueces, para todos los supremos de la corte Suprema de mi país, todos, digamos, el supremo es una de las personas que que tienen una forma de ser bastante acartonada, estructurada, académica, no. Entonces, este, si yo les salgo con un TikTok, van a van a decir no, este, eso yo no puedo hacer, no, por su imagen, ¿no? uh -huh. Pero, este, se pueden hacer cosas muy muy rápidas. Eh, bueno, de hecho, por ejemplo, este, en la Escuela de Negocios de San, eh, el, la próxima semana voy a, estoy organizando una conferencia uh -huh. y, y todos también académicos, ¿no? Y la campaña yo la propuse con el conflicto de Hamas, ¿no? O sea, ¿no? O sea, empiezo con una explosión y todos se sorprenden, ¿no? O sea, ¿cómo, o sea ¿tú quieres alejar a la gente o atraer a la gente? No, le digo, quiero llamar su atención. Y entonces ¿cómo liderar en tiempos de crisis? Descúbralo a través de esta exposición. Ah, recién se entiende, ¿no? Entonces, sí, el mundo está yendo en crisis. Y fue muy aceptado finalmente la propuesta cuando vieron totalmente la integridad. Entonces, es cuestión de entender bien el público objetivo para poder este, manejar cómo la dosis emocional. Claro. Pero el 100% es emocional. Hasta los académicos que dicen que no ser académicos. El 100% de los humanos son emocionales, salvo que tengan una patología que les permita no ser emocionales. Mi trabajo es absolutamente emocional. A todo lo que hago le genero emociones. Okay. A, en alguna obra de teatro que vamos a hacer ahora en la iglesia, empiezo también con explosiones y con, con delincuentes. ¿no? Este, o sea, mi vida es emocional. Y ojo, acuérdate de esto: okay. los oídos son emocionales uh -huh. y los ojos son racionales. Entonces, si quieres conectar emociones tiene que haber elementos auditivos. No pueden haber solamente elementos visuales. Tú te puedes preocupar de la teoría del color y todo eso, pero si no tienes un match con el oído, el oído está conectado al corazón y los ojos están conectados a la razón. Lo digo de una manera empírica, ¿no? Hay toda una fundamentación científica al respecto, pero el ojo es razón y el oído es corazón. Entonces, tienes que conectarlo al corazón. ¿no? Entonces, tu marketing todo eh, tiene que ser emocional. ¿Cómo lo aplico? Bueno, la, la, est la, estrategia, pues, sino de la estrategia que se desarrolla para una campaña de marketing que va desde el análisis del producto al público objetivo, tienes que ver cómo llevar un punto A a un punto B. O sea, el marketing te dice, ¿no? tú tienes que promocionar este vaso a ese público, ¿no? Entonces tengo que entender qué hace ese público, cómo, cómo, cómo es ese público para yo llevarles este vaso. Hay una historia... ¿Tienes tiempo para que te cuente una historia? Uh -huh. Hay una historia de un amigo que... Una historia real de un amigo que se fue al África. Eh, mi amigo es un presidente de Pepsi, es una persona muy influyente. Este, eh, y bueno, no es una persona común que se va de paseo a

Carl con K de K era el mejor cazador, ¿no? Ajá. Y el cazador le dijo: bueno, que yo te voy a enseñar y la llevó por aquí, durmieron por aquí, por allá. Pero Carl era muy respetado en la zona, no todos era o sea, así Carl, 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 o sea, eh, venias y todas, no y le dice Carl, ¿y por qué tú eres tan respetado? Y le dice: pues, yo soy el mejor cazador. Mm. Ah, ¿sí? ¿Y cómo es? ¿Por qué es el mejor cazador? Bueno. Tengo algunas cositas que hago. ¿Qué es lo que haces? Pues primero, si voy a cazar una, un, una fiera, yo tengo que pensar como fiera. Estudio cómo come, cómo vive, cómo trabaja, cuáles son sus hábitos, qué cosas repite, en qué es repetitivo, qué le gusta, qué no le gusta. Y luego en su camino le pongo una trampa y, y cae a la trampa siempre. <laughs> En serio tan sencillo este análisis? Sí, ese es mi análisis y, y, esa, y ese mensaje cuando volvió a su corporación uh -huh. la, la, el, el modelo Carl puso en la corporación que decía no cómo hacer el marketing. Bueno mis ejecutivos tienen que saber y mandó a sus ejecutivos de Pepsi a los desde su primera plana. A, a irse de car de, a, a los supermercados a trabajar como asistente. ¿Tú te imaginas a uno de, a graduado de Harvard trabajando como asistente en un Walmart? Para, porque quería conocer, no los informes técnicos, sino quería conocer cómo se comportaba la señora, dónde buscaba. Eh, claro. eh, fue impresionante, ¿no? Y, y repuntó Pepsi. este okay. Sí, que eso lo puedes leer en el libro, que, que, que si quieres te lo... Eh, lo compras en Amazon, se llama Historias de un líder rebelde y transformador. ¿no? Historias de un líder rebelde. Y transformador, de Luis Suárez, peruano. Ok. Eh, eh. Y de él aprendí de que hay que ser como Car, el modelo Car de marketing, ¿no? Tienes que conocer a tu presa. O sea, el marketing es conocer a tu presa de tal manera de que caiga en tus redes. No, transforma mis palabras si quieres, porque es muy duro lo que digo probablemente en el mundo académico, pero es eso, ¿no? Throughout this interview, we have explored the captivating interplay of psychology within the cinematic world, unraveling the intricate threads that weave through storytelling. In understanding characters, medical planning, and navigating sensitive topics, we discover that the essence of filmmaking is an emotional journey. Ruben's insights emphasize the delicate balance required for team members. Where emotional involvement is essential, remarking that a clear exit strategy is also crucial. Our exploration extended to post production, recognizing the vital role that psychology plays in maintaining viewer engagement, particularly in today's fast paced media landscape. In conclusion, our dialogue with Reven shows us the importance of psychology in cinematic storytelling, showing us that the psychology of the movies goes beyond characters and narratives, highlighting that filmmaking is an art that profoundly connects with our hearts and our minds.